existe, ¿no? Sí lo hay. Eso es súper evidente. Llevo 4 días acá, pero ya es muchísima la gente que me ha, gracias a Dios, que me ha detenido, que me ha dicho, oye, con la foto, con el otro. Muchos me han hecho muchas preguntas, o sea, hay gente que no sabe si estoy aquí por la peli, si estoy por la serie. Mucha gente me dice, qué bueno que ya regresaste, porque creen que viví aquí. Yo estoy muy emocionado, estoy muy contento porque la gente me ha recibido increíble. Me gusta conocer lugares nuevos, pero Culiacán tenía cierto cariño especial pues, por la serie que hice, por toda la cultura que hay en esta ciudad. Entonces estoy muy contento, muy emocionado. ¿Tenías venido o no? Sí, hay un poco, ¿no? La gente del Distrito Federal tenemos un poco el miedo, ¿no? O sea, como los extranjeros piensan que México es tierra en guerra, los del DF creemos que Culiacán es la tierra en guerra que nos pone así, ¿no? Estoy muy contento de ver que no, ver que pues, es una ciudad más, que sí está mucho más pegada con la narcocultura, pero no es una tierra en guerra. Hay muchísima gente buena, encantadora, trabajadora, muchísima. Entonces, sí venía con un poquito como de nervios. No era miedo, porque de todos modos venía, pero sí había un poco de nervios de decir, ay, a ver, ¿cómo está eso? Ok, platícanos un poquito de tu personaje, Ángel, creo que se llama. Ángel. Mi personaje en la película de Sicario se llama Ángel. Es un chavo que no tiene oportunidades, no tiene dinero. Está intentando acabar la carrera, le quedan 4 meses, pero ya no ve... O sea, prefiere salirse y empezar a trabajar porque vive con su chica. Y todo el tiempo están pidiendo fiado a una tienda y no tienen, duermen en un colchón en el suelo. Y de repente, por un vecino, empieza a verse seducido por el narco. Y vamos a ir viendo cómo poco a poco pues, la desesperación, la falta de oportunidades, lo va a orillar a aceptar entrar a ese medio. Y lo padre del personaje es que te vas a dar cuenta pues, todo lo que no sabemos del medio, ¿no? Todos vemos los lujos, los coches, las casas, y es como si para llegar allá arriba, todo lo que la gente tiene que hacer y cómo son filtros, ¿no? Cómo entra muchísima gente y mientras más arriba llegues, pues menos llegan y no porque los corran, sino porque mueren, desaparecen, o sea, toda una historia como muy oscura que hay detrás de esto. Vienes de una serie muy exitosa que habla sobre este mismo tema que habla la película. ¿Seguirás por esta línea o en qué momento vas a cortar? Fue una coincidencia que quedara esto. De hecho, han aparecido varios personajes alrededor del narco y todo esto, que no los he aceptado por lo mismo, porque no quiero que mi carrera diga, ¡ay, el actor de los narcos! ¿No? Y que yo haga todos los narcos. Gracias a Dios, en lo que va del año llevo 4 películas. Esa es mi 4ta película y esta es la única que llevo en narcotraficante. Los otros 3 papeles no tienen nada que ver. Me gustó esta historia porque me siento al otro lado de la historia que yo ya conté, ¿no? Y entonces como un poquito, hay mucha gente que ha criticado, ¿cómo es que ustedes los vuelven héroes? Es que no, estamos haciendo un programa que entretiene y que la gente debe tener la conciencia para saber hasta dónde saber qué es verdad y qué es ficción. Pero con esta película creo que estamos dando el otro mensaje, el otro lado de la moneda, y por eso es que acepté a Miguel Ángel Vega, lo conozco desde hace 2 años y medio, casi 3 aproximadamente, y realmente yo acepté el proyecto sin leer el guión. O sea, me dijo, tengo un proyecto, quiero que estés ahí, fue pues, vale, entramos, y cuando vi el guión dije, es de narcos, pero me gusta porque no es el clásico, la clásica narcoserie, ¿no? Es como otro tipo de historia, entonces por eso acepté. Estando en Culiacán, yo que iría corriendo a visitar a la abuela Alba, ¿no? A que le hiciera comer unos chilaquiles bien picosos, pero yo estoy emocionado por eso, ¿no? Porque estuve todo el tiempo, fingíamos estar en Culiacán, la gente creyó, muchísima gente del país creyó que se hizo la serie acá, entonces yo tenía, y toda la gente me tenía y decían, oye, que Culiacán, y yo, no conozco, y no me creía, claro que sí, estuviste ahí grabando, se hizo, no, yo nunca conocí, entonces sí hay cierta nostalgia, sí, hay cierta nostalgia con el Betico, ¿no? De decir, bueno, ya estoy en la tierra del Betico, a ver qué tal me recibe. Okay.